El Señor nos ha dado un mandato: no robarás. Pero este mandato que el Señor nos ha dado viene precedido por un don, por un regalo suyo. Él ha querido darle al hombre y a la mujer y a todo ser humano la tierra para trabajarla, la tierra para sacar de ella frutos, la tierra para ser disfrutada por todos los hombres del mundo. Sin embargo, por la codicia humana, algunos se apropian indebidamente de los bienes que Dios ha dispuesto para todos. Y esto ha provocado un desorden social, de tal manera que el que no tiene, quiere lo que el otro tiene, y el que ha gozado de mayores riquezas nunca tiene satisfacción. El Señor nos ha dicho: no robarás. Es decir, respetarás lo que no es tuyo. Sabrás distinguir lo que te pertenece y lo que le pertenece al otro. Es cierto también que sobre toda propiedad hay una hipoteca social, como lo dijera San Juan Pablo II en México. Es decir, el que tiene debe compartir, el que no tiene debe respetar, pero también hacer siempre con su trabajo el alcance de sus necesidades. Por eso, para que no roben, es necesario que tengan empleo. Para que no roben, es necesario que puedan satisfacer las necesidades fundamentales de toda persona y de toda familia. Que puedan tener alimentos, que tengan su casa, que puedan acceder a la educación y al descanso necesario. Hoy es necesario, aquí en nuestro país, recordar este mandato: no robarás. Es muy malo que le quites lo que le pertenece a tu hermano. Decimos en México: no hay que ser rateros. Es decir, no hay que quitar lo poco que tiene otro. Pero también es cierto que hay robos grandes, mayúsculos, que tienen que ver con la impunidad y que tienen que ver con toda la malversación de los bienes de los demás. La corrupción es el máximo robo que puede haber en una sociedad. Por eso, hoy necesitamos recordar este mandato del Señor: respeta lo que es de los demás. Pero también, si Dios te ha regalado fortuna o tienes más de lo que necesitas, tienes que compartir. La caridad es la manera como se respeta este mandato. Sobre toda propiedad privada hay siempre un deber de caridad. El que tiene mucho se asemeja también al ladrón si no comparte lo que tiene. No robarás, positivamente es: comparte lo que tienes con el que lo necesita. Ojalá y en nuestro país corrijamos todo eso que nos divide, que nos hace entrar en controversia y que genera pobreza. El que roba hace pobres a otros. Y por ello es necesario cambiar el orden social para que vivamos en paz unos con otros. El que roba provoca problemas, el que roba genera más pobreza.